dia, mis primeras paraules, moltes felicitats a aquest Saló Internacional per a aquests primers 25 anys. Moltes gràcies per convidar Euskadi a compartir aquest moment tan especial per vosaltres. Aquest salt a una nova etapa a la logística en què els bascs i les basques volem compartir el protagonisme. Guretzat, garrantzitzuena da erakundeek eta eragile ekonomiko eta sozial guztiek erantzun eraginkorreak ematen jakitea. Eta hori da, Euskadik areto logistiko honetara ekarri nahi duena. Hobetu konektatutako gaituzten erantzunak, iparraldean eta hegoaldean, ekialdean eta baita ere mendebaldearekin. Mediterraneoa Atlantikoarekin lurralde eta gizarte kohesioa handiagoa ahalbidetzen digun proposamenarekin. Queremos, en esta ocasión, que conozcan la conexión Euskadi. Queremos que sepan que ofrecemos un proyecto sólido, sostenible y con un gran capital humano, preparado para atender todos los desafíos en la transformación económica que vivimos. Una plaza para conectar empresas con personas, para conectar territorios y para crecer todos sin que nadie se quede atrás. Con infraestructuras, con tecnología, con formación de trabajadores y con toda la vocación de innovar en cada momento y de adaptarnos en cada momento a cada cambio. Euskadi es el lugar donde podemos conectar el Mediterráneo y el Atlántico, una apuesta segura para España y también para Europa. Porque somos el sur de Europa y el norte de España, pero somos un Mediterráneo con una gran vocación atlántica que siempre ha mirado a América. Eso somos, Euskadi. Una geografía que no hemos elegido, pero una comunidad que sí hemos decidido tener. Una mirada de largo alcance para llegar siempre mucho más lejos. En territorios, en tecnología y también en infraestructuras. Y siempre ha sido así. Siempre hemos tenido desde nuestro rincón en el sur de Europa la vocación de llegar mucho más allá. Nuestra huella es la de los balleneros vascos en Terranova. Está todavía presente en Red Bay. Y está en todas las aventuras que cruzaron el Atlántico, las que permitieron que nuestro continente se encontrara con América, las que hace 500 años se atrevieron a llegar al Pacífico a través del Atlántico, aunque solo la nave que dirigía un vasco, Juan Sebastián Elcano, logró volver a casa. Todo aquello supuso un nuevo comienzo en la historia, en sus relaciones humanas y comerciales, porque el ser humano está vinculado a la movilidad desde su mismo origen. Somos nómadas y en nuestra historia no hemos hecho más que construir y generar nuevas y numerosas formas de infraestructuras para conectarnos entre nosotros. Y este salón logístico tiene todos los componentes para recomponer todos los elementos necesarios que nos permitan avanzar de forma equilibrada en esta comunidad global. El sur de Europa, el Mediterráneo y América Latina conectados en varios puntos logísticos de forma eficaz y complementaria. Euskadi ofrece esa oportunidad en este nuevo comienzo de relaciones geopolíticas y comerciales. Queremos presentar aquí el nodo de conexión de norte a sur, de este a oeste. De España por el norte y al oeste de la península hasta Portugal y del Mediterráneo con el otro lado del Atlántico. Somos la puerta abierta a este y oeste. Somos el nodo de un eje atlántico que debe reforzarse, que debe complementarse con las infraestructuras comprometidas para reforzar la competitividad logística de España. Nos necesitamos mutuamente, porque Barcelona y Vitoria no compiten por sus corredores. Compartimos los corredores porque compartimos un espacio común en el que todas las comunidades salimos ganando. Y con esta vocación nos presentamos en este salón. Presentamos nuestra mejor apuesta para esta nueva era que estamos construyendo, la que tiene que afrontar a marchas aceleradas el reto de la interconexión e interdependencia, de ofrecer respuestas eficaces para conectar empresas, territorios y desde las administraciones públicas conectar necesidades con oportunidades, las necesidades de empresas y trabajadores y las oportunidades de unas y otras. Y ese factor humano, la formación de quienes trabajan o pueden hacerlo en el sector, es algo que hemos querido incorporar también expresamente en nuestra propuesta aquí. Porque de ese empleo y su calidad depende hacer realidad el lema de la feria, el sector que hace que las cosas pasen y que la vida sea posible, por tanto.
Es la oportunidad que nos ha ofrecido este Salón Logístico Internacional, al que agradezco que nos invite a participar en la edición en la que estamos reinventando el sector de la logística. Euskadi se presenta en esta feria con la vocación de atender con rapidez y eficacia a la gran demanda empresarial y al inmenso interés social con un plan logístico, con innovación, con formación y con sostenibilidad en un proyecto integral de respuesta inteligente que conecte empresas y trabajadores y a Euskadi con el resto de España y el resto del mundo. Es que ricasco, muchas gracias.